Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a estar jugando con Python. Vamos a seguir explorando la biblioteca PIL para modificar imágenes. Pillow, ¿no? Y hoy me gustaría hacer algo sencillo, ¿no? Poner marcas de agua en una imagen que consigamos por ahí. Entonces vamos a hacer dos cosas. Una va a ser importar una imagen utilizando una URL y luego esa la vamos a modificar con una imagen que tenemos ya trabajada. Esa la vamos a usar como marca de agua. Primero vamos a hacer una marca de agua sencilla con un texto. Es nada más un texto así que va a ocupar parte de la imagen. Y bueno, pues nada, vamos a ver qué tanto podemos hacer hoy. Y pues vámonos a la computadora. Va a ser un tutorial cortito. En lo que encontramos una imagen y demás, va a ser cortito, ¿no? Entonces ahí vamos. Ok, entonces vamos a importar desde PIL. Vamos a importar image y vamos a importar una bibliotequita que se llama URL lib. Y de aquí nos vamos a quedar con la subbiblioteca request. De aquí vamos a importar la función url open. Entonces, aquí tengo una URL de una imagen que busqué hace rato, que es una red densa y más o menos complejona. Entonces vamos a ponerla como URL ese texto. Entonces ahorita vemos cómo se ve y vamos a llamarle img a la imagen de image entonces vamos a usar url open de url, ¿no? Aquí hubo un problema. ¡Ajá! No puedo encontrar. Ok, a ver, vamos a hacer otra imagen. A ver, aquí hay otra. A ver si funciona. Ahora sí, ¿no? Entonces, a img vamos a pedirle show. Y ahorita nos va a abrir la ventanita de gráficos. Y aquí está.
Ya me la borró. A ver, otra vez. Ahí está, ¿no? Entonces es una red genérica, ¿no? Aleatoria, con varias conexiones, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es modificar esta imagen, ¿no? Ok. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces lo primero que quiero hacer es vamos a también a importar Matplotlib, ¿no? Import asplt. Esto y ahí está, ¿no? Pero con Matplotlib lo que podemos hacer es usar la función imshow sobre img y que nos muestre la imagen directamente aquí, ¿no? A ver, aquí mismo podríamos ponerle plt.axis. Creo que sí es así. Off. Ya, muestra la imagen tal cual, ¿no? Ahí está. Entonces a esta vamos a poner un texto, ¿no? Entonces vamos a llamarle watermark image a una copia de image, bueno, de img, ¿no? Watermark img igual a img.copy. Así, ¿no? Ahí está. Es más, no watermark, sino WM, ¿no? Para no escribir tanto. Ahí está. Y vamos a dibujarla en algún lado, ¿no? Draw se va a llamar DR, le voy a poner. Se va a llamar image draw punto draw perdón, aquí tengo que importar un par de cosas from pill import image draw y vamos a importar image font. Entonces ahora sí, dr vamos a llamarle al image draw de la imagen esta, ¿no? Watermark image. Luego vamos a obtener aunque aquí ya las tenemos en esta parte de arriba, vamos a atrapar el tamaño de la imagen, ¿no? Entonces WIH es img.size. Entonces W es 550, H 310. ¿No? Luego X y Y van a ser eh,
la parte entera de la mitad de esos dos números. W sobre 2 y int de h sobre 2. Ok. Ahora, si x es mayor que y, entonces vamos a hacer una cosa que se llame f size, que es el tamaño de la fuente, va a ser y. En caso contrario, si y es más grande que x, entonces el f size va a ser igual a x, y si no, el f size va a ser genéricamente x, ¿no? Es decir, si fueran iguales los dos. Ahora sí, los x y y van a ser el tamaño de la fuente que vamos a estar usando para hacer un letrero, ¿no? Entonces, font va a ser image font, que fue la subbiblioteca que cargamos, true type, no sé. No sé si aquí vamos a poder usar Arial. No me acuerdo si lo tengo instalado. Pero si no, ahorita vemos. Font. No font. F6. Digamos entre 4. Ya definiéndola, ahí está, no tenemos Arial. A ver, entonces si le pido que lo haga así nada más, no. Ok, no voy a poder usar Arial, pero puedo usar FreeMono, y esto entre 4, pero entero, ¿no? Ahí está, ahora sí. Bien. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a dibujar el texto. Entonces, draw.text. Puse dr. dr.text. Vamos a usar x y y, que definimos arriba. Pongamos el texto gris es toda teoría. Si lo dejamos así, usando font igual a font, no estoy seguro aquí, ¿no? Pero podemos ver, ¿no? plt.image, watermark image,
puse watermark IMG. Ahí está. Ah, IMG. Ahí está. Y no se alcanza a ver, ¿no? Tenemos que decirle de qué color queremos el texto. O sea, sí está por ahí, pero está en color blanco por defecto. Entonces vamos a ponerle fill. Igual en RGB, ¿no? 000. Acepta. Ok, hay un problema con cómo metemos el color. Aquí, más bien, por alguna razón solo acepta valores enteros y no está reconociendo los valores RGB. Entonces aquí le metí el 150, que es un azul oscuro, y le metí un salto de línea para que se vea gris. Es toda teoría, ¿no? Entonces vamos a hacer esto una vez más. Pap, 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 pap. Ahí está, grises, toda teoría. Me quedó ahí un toda pintado que no iba, pero bueno, aquí vamos a quitar los axis, como le hice arriba, axis off. Off. Y ya, podemos ver grises toda teoría. Este es con texto, ¿no? Digamos. Nuestra imagen sigue siendo la misma, ¿no? Entonces podríamos hacer otra copia y hacer otra cosa, digamos poner una imagen chiquita. Ok, entonces otra vez vamos a hacer otra imagen. Va a ser img.copy. Y aquí vamos a meter otra imagen, ¿no? Entonces esa otra imagen es esta, se llama atractor y es este atractor extraño, ¿no? Entonces esto lo vamos a usar como una marquita de agua. Digamos esta la vamos a hacer, no sé, chiquita, ¿no? Vamos a llamarle IMG2. Va a ser esto. Punto thumbnail. Punto, perdón. ¿De qué tamaño será bueno? Esta imagen es de qué tamaño quedamos. 550 por 310. Entonces esta que sea de 50 por 30. A ver. Así. Entonces
y le pedimos que nos la, bueno, plt.img, no, imshow, de img2 y plt.axisOf. Algo falló aquí. Entonces vamos a hacer que la abra y luego le hacemos tamaño thumbnail, ¿no? IMG es esta y IMG 2 punto. De quedamos 50 contra 30, ¿no? G2.show. Y nos debería mostrar la imagen ya chiquiteada. Ahí está, ¿no? Es una cosa chiquitita. Podríamos hacerla un poco más grande, de 80 por 60, ¿no? Y la vemos con el plt, plt.imshow y img2, ¿no? Casi no se distingue, pero bueno. Y lo vamos a usar como marca de agua. Entonces, vamos a abrir nuestra imagen. Vamos a hacer de la UMIMG2, le vamos a poner paste, IMG2. Entonces vamos a ver plt.imshow, no, im, sí, imshow de img2, pero no de esta, sino del watermark. Y aquí está, está bien chiquito, pero ahí está. De hecho, si hacemos wmimg2.show, podríamos verlo en el editor. Ahí está, en la esquina superior, como una marca de agua, ¿no? Si usáramos el pedazo completo, ¿no? Si no lo hacemos chiquita, no sé qué tan grande va a quedar. Ahí está, ¿no? Se ve muy encimado, pero bueno. Ahí está, ¿no? Podemos usar otro tipo de imagen. Podríamos usar una miniatura de esta misma, ¿no? Hacer que IMG3 sea img.crop, ¿no? 80-60, ¿no?
img.thumbnail de ese tamaño, ¿no? Entonces, otra vez hacemos esta copia y le vamos a pegar img3. Dice que hay un problema. No puedo determinar el tamaño de la región. Bueno, no se va a dejar. Entonces, por hoy dejémosle aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión.